Hola, soy Robert Kiyosaki y hoy quiero hablarte sobre cómo puedes construir tu propio imperio financiero desde la comodidad de tu casa. Quiero que entiendas que este no es un sueño imposible, sino una realidad que está al alcance de cualquiera que tenga la mentalidad adecuada y esté dispuesto a tomar acción. No se trata solo de ganar dinero. Se trata de construir un sistema que genere ingresos para ti de manera constante y creciente. Así que, si alguna vez has soñado con alcanzar la libertad financiera, estás en el lugar correcto. Antes de que te sumerjas en las estrategias específicas, quiero que comprendas algo fundamental. La mentalidad lo es todo. En mi libro, Padre Rico, Padre Pobre, hablo mucho sobre la diferencia entre la mentalidad de un empleado y la de un emprendedor. Si quieres construir un imperio financiero, debes dejar de pensar como un empleado y empezar a pensar como un emprendedor. Esto significa ver oportunidades donde otros ven problemas, asumir riesgos calculados y estar dispuesto a aprender constantemente. Recuerda, el camino hacia la libertad financiera es un maratón, no una carrera corta. Es un proceso que requiere paciencia y perseverancia. Lo siguiente que debes hacer es identificar un nicho de mercado que te apasione y que tenga demanda. Cuando estaba empezando, mi padre rico me enseñó que para tener éxito en los negocios, debes hacer lo que amas. Investiga cuáles son tus habilidades y conocimientos y encuentra la forma de convertirlos en un negocio rentable. Tal vez eres bueno en la enseñanza, entonces podrías crear un curso online. O tal vez te apasiona la escritura. En ese caso, podrías iniciar un blog o escribir libros. El punto es que tu nicho debe alinearse con tus intereses y habilidades, porque solo así podrás sostener el esfuerzo a largo plazo. Una de las lecciones más valiosas que aprendí de mi padre rico es la importancia de diversificar nuestras fuentes de ingresos. Nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Comienza creando una fuente principal de ingresos, pero a medida que ésta se consolide, ve añadiendo nuevas. Por ejemplo, podrías empezar con un negocio de comercio electrónico y luego invertir en bienes raíces, iniciar un canal de YouTube o crear un podcast. Lo importante es que cada una de estas fuentes de ingresos tenga el potencial de crecer independientemente de las otras. Así, si una cae, las demás pueden sostenerte. El apalancamiento es otra herramienta fundamental que necesitas para construir tu imperio financiero desde casa. Hablo mucho sobre el apalancamiento financiero, es decir, usar el dinero de otros para hacer crecer tus inversiones. Pero el apalancamiento no se limita solo al dinero. También puedes apalancar tu tiempo y tus habilidades. Por ejemplo, podrías contratar a freelancers para que te ayuden a manejar ciertas tareas en tu negocio, permitiéndote enfocarte en las actividades que realmente generan ingresos. También puedes apalancar la tecnología para automatizar procesos y maximizar tu eficiencia. Recuerda, el apalancamiento es lo que permite que una persona promedio pueda lograr resultados extraordinarios. A lo largo de todo este proceso, nunca dejes de aprender. La educación financiera es la base sobre la cual construirás tu imperio. Debes aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes por dinero. Esto significa entender conceptos como los activos y pasivos, la gestión de deudas, la inversión en bienes raíces y la creación de negocios escalables. Cuanto más sepas, más preparado estarás para tomar decisiones que te acerquen a la libertad financiera. Como siempre digo, la educación financiera no se enseña en las escuelas, pero es la clave para convertirte en una persona verdaderamente rica. Un imperio financiero no se construye de la noche a la mañana. Necesitas tener un plan claro y metas definidas. Comienza estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tu meta a corto plazo podría ser generar tu primer ingreso pasivo en 6 meses. A mediano plazo, podrías buscar diversificar tus ingresos en al menos 3 fuentes diferentes. Y a largo plazo, tu objetivo podría ser lograr la independencia financiera en 10 años. Tener estas metas claras te mantendrá enfocado y te dará una hoja de ruta para seguir.
Recuerda, el éxito no es un accidente. Es el resultado de una planificación cuidadosa. En la era digital, tu marca personal es uno de los activos más valiosos que puedes tener. Es la manera en la que las personas te perciben y la confianza que tienen en ti. Construir una marca personal fuerte te permitirá atraer a un público fiel que esté dispuesto a comprar tus productos, consumir tu contenido y seguir tus recomendaciones. Comienza por definir quién eres y qué representas, y luego comunícalo de manera consistente en todas tus plataformas. Comparte tu conocimiento, tus experiencias y tus fracasos. Recuerda, la gente no solo compra productos, compra confianza, y tu marca personal es lo que genera esa confianza. No subestimes el poder de las redes y las colaboraciones. Aunque estés trabajando desde casa, no tienes que hacerlo solo. Conéctate con otros emprendedores, participa en grupos online, asiste a webinars y eventos virtuales. Colaborar con otros puede abrirte puertas a nuevas oportunidades, expandir tu audiencia y acelerar el crecimiento de tu negocio. Piensa en las colaboraciones como una forma de apalancamiento social. Al trabajar con otros, ambos se benefician y logran más de lo que podrían hacer individualmente. Recuerda, en los negocios, como en la vida, las relaciones son clave. Trabajar desde casa tiene sus ventajas, pero también presenta desafíos. Para ser verdaderamente productivo y construir un imperio financiero, necesitas un entorno de trabajo que te permita enfocarte y ser eficiente. Esto significa tener un espacio dedicado para trabajar, con las herramientas y la tecnología que necesitas a tu disposición. También implica establecer una rutina diaria que te ayude a mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Recuerda, la disciplina y la consistencia son clave para el éxito a largo plazo. Si no controlas tu entorno te controlará a ti. Finalmente, quiero hablarte de la adaptabilidad y la resiliencia. El camino hacia la libertad financiera estará lleno de desafíos, pero cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. La adaptabilidad te permitirá ajustarte a los cambios en el mercado, mientras que la resiliencia te dará la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerda que cada gran imperio fue construido sobre una base de perseverancia y determinación. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que te levantes y sigas adelante. Crear un imperio financiero desde tu propia casa es posible si adoptas la mentalidad correcta, identificas un nicho de mercado rentable, diversificas tus fuentes de ingresos, utilizas el poder del apalancamiento, te educas constantemente y construyes una marca personal fuerte. Con metas claras, una red de apoyo y un entorno de trabajo óptimo, estarás en el camino hacia la independencia financiera. La clave es empezar hoy, con lo que tienes, y comprometerte a seguir adelante sin importar los obstáculos. Recuerda, la libertad financiera es un viaje, y cada paso que das te acerca más a tu destino final. No te rindas y sigue construyendo tu imperio. Nos vemos en la cima.